Sara é o símbolo da loita do colectivo transexual de Cambados. A activista tivo que enfrontarse outra vez a un ataque froito da intolerancia e transfobia. Ela estaba tranquilamente tomando algo neste bar cando foi abordada por un mozo veciño da illa. Empezou a faltarme o respeto, dirigiéndose hacia mí, como que fuese un chico. Yo le expliqué, digo, mira, digo, me llamo Sara, digo, no soy un chico, soy una chica. O me amosaba evidentes signos de embriaguez, no canto de deixar a Sara tranquila, pediulle disculpas dun xeito intimidante. Se levantó agresivamente hacia mí, me puso cara con cara, diciendo que me perdones, que digo, pues si te estoy perdonando. Y empezó a intimidarme, ya llegó la dueña, le apartó, pero que se puso contra mí como que me quería agredir. Él estaba intimidándola porque estaba pegado a, vamos, a su cara, y le comenté que no deberían de chillar, bueno, ni por favor que lo arreglaran, además había niñas dentro y estaban asustadas. Ata a zona desplazouse a policía local, que calmou os ánimos do varón, pero cando a patrulla marchou continuou molestando a Sara. Cuando ya se fue la policía, se puso lo que es aquí, donde estamos ahora, y empezó a decirme que si le denunciaba que me iba a cortar el cuello y que me iba a matar, haciéndome el gesto de que me iba a cortar el cuello, vaya. Sara grabó a escena, o vídeo xa está en mans da Guardia Civil, que investiga o caso. Pido a la justicia que esta vez se me haga caso y no se me archive como ya pasó, y que actos así pues queden juzgados como se debería. A Cambades aproveita tamén para agradecer as mostras de apoio e afecto que está a recibir por parte de moitos veciños do concello e tamén do goberno local. Esta mesma mañá, de feito, foi recibida no consistorio pola alcaldesa do municipio.